Muy buenas tardes, mis amigos. Les saluda con gusto su servidor y amigo Félix Mesa Armendáriz. Pues bien, mis amigos, pues vamos a recibir la primera heladita, la primera amenaza de nieve aquí en Ciudad Juárez. Por lo pronto nos está recibiendo con una nube de tierra, una nube de arena aquí que nos está nublando el panorama. Ojalá esto se convierta en agua, al menos. Ya si no es nieve, pues he perdido agua, porque la tierra es más molesta, es muy molesta más bien la tierra. Pues así las cosas, mis amigos. Empiezan las invitaciones a un invierno crudo. Esta tardecita fresca de octubre, la primera tarde fresca de la temporada. Circulando aquí por la carretera a Casas Grandes. Desde aquí se divisa el panorama hacia lo que es la ciudad, cubierto por una capa de arena. Seguimos circulando por la carretera Casas Grandes, a la altura de las Carnitas Don Epi. Las famosas Carnitas Don Epi. Toda una tradición aquí en Ciudad Juárez. Pues así las cosas, mis amigos, con este clima. Se nos viene la nieve. Por lo pronto, pues la tierrita. Vamos a cruzar las vías del tren aquí del kilómetro 20. Algunos años, cruzando estas vías, pues había una lechería. Ahí en todo ese terreno baldío era un establo. Pues aquí ya cayéndonos las primeras gotitas de agua. Está un agua muy fría de esta temporadita. Vamos a cruzar el puente de la Glorieta del kilómetro 20, aquí en la donde se cruza la carretera Panamericana y carretera Casas Grandes, donde se convierte la carretera Casas Grandes en Libramiento Aeropuerto o Talamasca Mandari. Pues ahí están las primeras gotitas de lluvia de esta temporada. Aún no es invierno, pero pues ya fría, temporada de frío, iniciando con los cambios de temperatura, mis amigos, aquí en Ciudad Juárez. Cuidado con esas parálisis faciales. Ya tengo por ahí una experiencia.
cambio de temperatura drástico. Pues ahí va el estorbo para la camarita. Y que sí es, fue estorbo. Invernal, en esta temporada de nieve, ojalá y ahora sí se nos vengan las nevadas, ya hace falta. Dicen que con las nevadas se matan muchos virus o se conservan, no sé. Llovinita ligerita pero tupidita, un agua fría. Y como no está haciendo mucho viento, probablemente pues dure buen rato este temporal. Estamos circulando por el Libramiento Aeropuerto o Talamasca Mandari. Cuando recién hicieron este libramiento, pues era Libramiento Aeropuerto. Después lo continuaron y le cambiaron de nombre, pero pues se acostumbra uno al primer nombre. Hemos tenido suerte en este libramiento, ya van dos o tres veces que por aquí nos cambia el temporal y nos agarra la lluviecita. Pronósticos de que pues va a ser un invierno crudo, que va a haber bastantes nevadas. Es algo que dudo, porque esta temporada fue muy seca. No llovió a su tiempo. O sea que va a haber muy poca humedad en el ambiente para que se convierta en nieve. Pero pues vamos solo los que saben y le atinan bien a los pronósticos. Bien, mis amigos, pues es todo por el día de hoy. Vamos a seguir disfrutando de este clima fresco. Por ahí vamos a circular, a conducir con mucha precaución y pues a cuidarnos de los salpicones, que no se hacen esperar aquí cuando las condiciones climatológicas están como ahorita. Aún no se acumula mucha agua, pero pues espero llegar antes de que esto suceda, llegar a mi destino antes de que esto suceda. Hasta la próxima, mis amigos, si el de arriba no dispone otra cosa.